Muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación de política para ciudadanos. Hoy tenemos una invitada especial, estelar, que es la doctora Flavia Friedenberg, quien es, bueno, muy conocida, casi no necesita presentación, pero ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora también en el posgrado de la UNAM, en el posgrado en Derecho, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y antes de venir a la universidad, a nuestra universidad, investigó y dirigió el Instituto Universitario de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca y bueno, tiene un larguísimo currículum de carrera académica, de obra y de contribuciones muy importantes también en el apoyo a la consultoría en materias democráticas, especialmente con algunos organismos internacionales que hacen observación electoral o estudios electorales. Actualmente ella es directora académica del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que llevan conjuntamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Organización de Estados Americanos. Y también es coordinadora de Polis Paritaria. Y uno de sus más interesantes trabajos e investigaciones y contribuciones está relacionado con la paridad de género en materia política, y por ello ella es fundadora, participó en la iniciativa de fundación de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, que articula la participación de pues ya casi un millar de colegas, mujeres politólogas, en 31 países, nada más y nada menos. Así es que pues tenemos con nosotros hoy a esta gran investigadora y colega, a quien tengo el honor y placer de conocer desde hace mucho tiempo y de seguir su trabajo. Y bueno, pues para entrar en materia, lo primero que sería muy interesante, y desde luego siéntete en toda libertad de dar, en fin, de aunque yo no pregunte o no saque el tema, tú sácalo y abórdalo a tus anchas. Pero me parece que lo primero para hablar de la democracia en América Latina es este proceso, fenómeno importantísimo de la progresiva incorporación de las mujeres en la vida política de nuestros países. Quizá algunos que sean demasiado jóvenes les parecería muy extraño decir que apenas hace 70 años en México, por ejemplo, las mujeres todavía no votaban, y que en muchos otros países, incluido, válgame Dios, Suiza, por ejemplo, esto también fue una incorporación tardía. Y sin embargo, bueno, hoy todo el mundo sabe que el voto es universal para hombres y varones, perdón, para varones y mujeres, y que eso es ya una realidad, pero que en materia de participación de la mujer efectiva en política, de ocupar cargos de elección, de ocupar cargos de responsabilidad política en los gobiernos y el Estado, eso todavía sigue siendo un reto y una tarea. Me parece que tengo una gran, me ha llamado mucho la atención algunas de las estadísticas que tú has manejado en tus trabajos, en donde se muestra, por ejemplo, una línea de empoderamiento
continuo y progresivo de la mujer en materia política y de participación también de la política. Y quisiera fijar nuestra atención en el periodo que lleva, pues, de los años 80 a la actualidad, en que por primera vez en dos siglos de vida independiente, América Latina tiene la mayoría de los países viviendo simultáneamente en democracia. Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta realidad y la perspectiva que tú encuentras sobre la participación y la importancia de la mujer o de género, la paridad de género, y la importancia que esto tiene para el desarrollo democrático. Muchísimas gracias, querido Francisco. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con la audiencia que tiene Política para Ciudadanos. Como bien señalaste, la democracia en la historia política latinoamericana es reciente. Llevamos recién 40 años de democratización continua en un gran número de países. Normalmente, nuestras investigaciones desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que es el espacio, digamos, desde donde el paraguas, desde donde desarrollo una gran parte de mi investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en los 18, 19 países, dependiendo si incluimos Haití o no, nunca habían vivido un periodo en donde hubiera algo parecido a una democracia procedimental, o si quieres, una democracia procedimental. Lo interesante es que, si bien llevamos 40 años haciendo ese proceso de transformación política institucional, y yo diría también actitudinal, respecto de lo que significa la convivencia pacífica democrática, cuando comenzaron estos procesos, a gran parte de nuestros, lo voy a decir entre comillas, padres de las transiciones, no se les ocurrió que la democracia y la transición a la democracia debería atender no solo la idea de libertad, que es muy importante, competencia y pluralismo, que son importantísimas, sino también de inclusión. Entonces, nosotros instauramos procesos políticos, elecciones, digamos, democracias procedimentales, iniciando por Ecuador en 1978 y luego vino el dominó, digamos, de lo que se llamó la tercera ola de la democratización, en palabras de Samuel Huntington, sin pensar que tú podías tener elecciones, competencia, pluralismo, políticas públicas de izquierdas o derecha, porque eso no está atado a una sola ideología, sin mujeres. Y esa fue la historia de nuestro subcontinente. Nosotros instauramos democracias, nos concentramos en que la democracia era el único sistema posible para jugar en la ciudad, en palabras de nuestro maestro Juan Linz. Lo hicimos pensando que la libertad era fundamental que hubiera diferentes opciones para competir, ideológicas. Lo hicimos pensando en la importancia de los partidos políticos, y creo que esta es una agenda sobre la que deberíamos volver, ¿no? El papel de los partidos políticos en estas democracias. Pero nunca se les ocurrió, o por lo menos se les ocurrió a un grupo muy minoritario en términos de peso político, no minoritario en términos de peso social, nuestras maestras feministas, y por eso se hizo esta transformación, en donde las mujeres tuvieron que pedir permiso para votar, tuvieron que pedir permiso para participar, y una vez que consiguieron el derecho de votar y ser votadas, se tuvieron que, lo voy a decir en argento, poner las pilas, porque aunque formalmente el derecho a votar y ser votadas estaba reconocido en las constituciones, en la práctica había una serie de obstáculos, de barreras, que son muy sutiles, claro. que están ahí, pero que, claro, no se ven, o sea, que uno no las puede agarrar, ¿no? Pero que duelen muchísimo
y que si no eres parte de un grupo subrepresentado, por más que tú seas empático, es muy difícil identificarlas, ¿no? Que esas barreras hacían ver y reproducían esas barreras a las mujeres como intrusas. Como si las mujeres no tuvieran por qué estar en el espacio público, las mujeres debían encargarse de tareas de cuidado, estar en casa, o si se movilizaban o participaban o se movían un poquito, que en realidad fuera al lado de un gran hombre, porque tú sabes esa frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y es una barbaridad, porque lo reproducimos constantemente y en el fondo lo que está diciendo, primero es que siempre tiene que haber un hombre para que haya una gran mujer, y segundo, no está dando la posibilidad de que hubiera grandes mujeres con grandes hombres detrás, ¿no? Y ese tipo o de solas. Verdad, o sol, o sea, sí, claro, pero digamos... Per se, como, claro, sí, se, sí. O sea, como que la idea es siempre de dominación, ¿no? Sí. Y claro, las feministas a esto le llamaron patriarcado, y lo llamaron así desde Olimpia de Gauche, digamos, que le cortaron la cabeza por decirlo. Claro. Lo describieron muy bien, pero como me enseñó una de mis maestras politólogas, cuando le preguntamos por qué América Latina entra tarde o entra a destiempo en la segunda ola de los feminismos, ella lo dijo muy simple y me pareció muy interesante, ¿no? Dice, nosotras pusimos el cuerpo para conseguir la democracia para todos. Nosotros luchamos mientras las norteamericanas, las francesas, ¿no? Las alemanas, las españolas estaban luchando por lo personal es político, ¿no? Esta segunda ola importantísima, ¿no? De poner a las mujeres en el centro de la escena de lo público, nuestras maestras latinoamericanas estaban luchando por la democracia. Claro. Entonces, la democracia llega con deudas, ¿no? Llega con deudas hacia las mujeres, hacia los grupos subrepresentados, por ejemplo, las poblaciones indígenas, y tenemos la situación de Ecuador recientemente, donde se pone de manifiesto en el fondo una profunda desigualdad y una profunda, y por el otro un profundo rechazo al diferente, ¿no? Se muestra esa dificultad para realmente hacer sociedades multiculturales, ¿no? Integradas, cohesionadas, de convivencia pacífica, por la diversidad de los grupos y porque el Estado ha resuelto, y la sociedad también, han resuelto mal la integración de los diferentes grupos. Entonces, la democracia le deja de ver a las mujeres, a los indígenas, a los afros, a las personas diversas, la oportunidad de ser iguales. No en los textos constitucionales, porque en los textos constitucionales los derechos están escritos, sino en la práctica. Una colega mía, la doctora Julieta Suárez Cao, se tomó el tiempo de tomar los datos de IPU, del Instituto de la Unión Parlamentaria Mundial, tomó los datos de América Latina y dijo, ¿en qué año se reconoció el derecho al voto de las mujeres? Tal año, cada uno de los países. ¿Y en qué año por primera vez hubo al menos 30% de mujeres en los congresos? Y fue mirando. Hizo una media, y la media es que los países tardaron 62 años entre que tuvimos derecho a votar y entre que conseguimos la masa crítica. Y hay países como Brasil hoy, como Guatemala hoy, como Dominicana hoy, donde, por poner ejemplo, donde las mujeres no alcanzan todavía a ser una masa crítica en el Parlamento. Hay otros países de la región que sí ha habido una, yo le llamo una revolución pacífica, institucional, silenciosa, pero que tiene mucho de efecto político-práctico y mucho de efecto simbólico. Que los países que aprobaron la paridad de género en el registro de las candidaturas, como puede ser Bolivia, como puede ser Ecuador, como puede ser Costa Rica, México, y que además de aprobar las paridades, ¿no? Porque no hay una sola paridad, las diferentes manifestaciones de la paridad,
como un principio constitucional, no como una medida de acción afirmativa, sino como un principio que reinventa el Estado, ¿no? Y de ahí la idea de democracia paritaria. Y esos países que consiguieron aprobar este principio desde esta manera, desde este punto de vista, que además ha conseguido, de hecho, que esas reglas transformaran el registro de candidaturas y que a su vez eso consiguiera una mayor representación de mujeres. Entonces hoy tienes países donde las asambleas legislativas o los congresos o los parlamentos tienen o bien mayoría de mujeres o bien paridad numérica. Paridad numérica. Uh-huh. Y eso, digamos, es el inicio de la historia. Eso claro, no es apenas. Esperada, no. Claro. Pero una de las características de este proceso, por lo que has contado, requirió de una agenda, de una agenda acordada, es decir, de establecer como prioridad en la agenda política la incorporación de la mujer a la vida política en múltiples formas y desde luego a la representación política en el ámbito de la elección de puestos de representación popular, así como de designación en el ámbito de las distintas oficinas del gobierno, del Estado, etcétera. A diferencia, digamos, de la agenda masculina previa, desde luego que todos los que estaban excluidos previamente, por ejemplo, en el siglo XIX, buena parte de los trabajadores en casi todos los países, digamos, los que no eran propietarios, tuvieron que proponerse como agenda específica la obtención del voto y el derecho a ser votados y a participar en política. Hoy ocurre esto con las mujeres, como una ola adicional de ciudadanización que estamos contemplando y que está, digamos, chocando, rompiendo, haciendo, para decirlo de alguna manera, añicos los techos de cristal que se le presentaron y que, como tú dices, son intangibles. Esa intangibilidad requiere como de usar un tinte que tiña ese velo que sí, aparentemente, que a simple vista no se ve y que es necesario mostrar y exhibir para golpearlo. Pero esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con la naturaleza de nuestros sistemas políticos, por un lado, y con la cultura política de nuestras sociedades, por el otro. Y te las voy a hacer simultáneamente y tú te sientes libres de contestarla. Nuestros sistemas son presidencialistas y eso también tiene buena parte que ver con nuestros orígenes patriarcales. La monarquía de alguna manera es una representación política del patriarcado y sobre todo cuando el rey era absoluto. El presidente es una sustitución del rey. El presidente históricamente, particularmente bueno, en los Estados Unidos se vio muy claro el proceso de cuando decidieron que fuera un sistema presidencial, George Washington tuvo que debatirse entre la voluntad de un grupo importante, incluso del pueblo, de que él fuera una especie de rey que sustituyera al rey de Inglaterra y establecer una cabeza del Estado que fuera presidencial. Y de ahí nos viene nuestra tradición, diferente a la de Europa, en donde los reyes fueron perdiendo paulatinamente su poder y hoy son más bien figuras que coronan el Estado donde aún subsisten, pero los regímenes parlamentarios en parte surgieron gracias a la neutralización de esa figura, mientras que nosotros no hemos logrado neutralizarla. ¿De qué manera esto afecta a la agenda del desarrollo de la paridad de género, el tener sistemas presidenciales y no sistemas parlamentarios? Y me lleva a la otra pregunta y te las hago de una vez porque creo que están relacionadas. Creo, yo tiendo a pensar a veces, aunque yo no soy un estudioso del problema digamos, del género y de la transformación de la participación de las mujeres y de otros géneros en la vida social, pero tiendo a pensar que muchas veces el nivel de violencia que bien vemos hoy en día
contra las mujeres. Es también una respuesta de quienes no pueden aceptar ese nivel de empoderamiento de la mujer hoy en día, y que la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica o la violencia en las calles o los feminicidios también están relacionados con eso. Yo sé que con esto salimos del ámbito propiamente de la ciencia política, pero me gustaría tus impresiones sobre estos dos factores que yo creo que son muy importantes en la conversación pública. Respecto a la forma de gobierno y la representación política de las mujeres, si hubiera una diferencia sustantiva entre la forma de gobierno y los niveles de representación, los números me tendrían que dar que en sistemas presidencialistas, bajo este supuesto, ¿no?, y este sesgo, los sistemas presidencialistas no tendrían representación y los sistemas parlamentarios tendrían muchísima representación. Y yo no encuentro esos datos controlado por forma de gobierno. ¿Sí? Okay. Creo que hay, claro, tú me dirás, pero está Dinamarca y Borgen, ¿no? Que ahora todas vemos Borgen. Ah, claro, sí, la serie. Claro, pero también son los países nórdicos que desarrollaron una serie de políticas públicas con perspectiva de género desde los 70 y que, como nos ha enseñado Johanna Kantola, para el caso de Finlandia, por ejemplo, han construido estados feministas, que es otra cosa totalmente distinta de cómo nosotros estamos mirando el Estado. Hay toda una discusión dentro de la ciencia política, lamentablemente muy poco estudiado aquí, para mí, en América Latina. Yo digo aquí América Latina, ¿eh?, en general, sí, claro. Que es la construcción del Estado feminista. O sea, yo creo que la gran cambio de paradigma es dejar de pensar solo que las transformaciones tienen que estar en la agenda de la representación. Yo creo que eso es un primer paso, y hay que ir hacia la transformación del Estado en su conjunto, y que hay que ir hacia el cambio cultural y actitudinal, ¿no? Y eso es el modelo de construir sociedades de la igualdad sustantiva al estilo nórdico, como ellos lo pensaron. Ellos no hicieron lo que hicimos aquí nosotros de imponer las cuotas al inicio o la paridad en el registro de candidaturas. Esa es la vía latinoamericana de cómo hacerlo. En general, ha sido muy exitosa para la América Latina, y yo las respeto, y yo ya la he medido estadísticamente, cualitativamente, y por arriba y por abajo, a nivel subnacional, a nivel nacional, y en todos lados, haber puesto cuotas y exigido, yo he exigido la paridad de género en las candidaturas, ha hecho la diferencia. Así que yo en ese sentido la mantengo. Pero ese no ha sido el modelo europeo, y ese no ha sido el modelo nórdico. Allá es una visión mucho más integral. El problema de centrarse solo en mirar representación, es decir, cómo hacer que más mujeres accedan a los cargos, es que primero te olvidas o no pones todo el énfasis en la necesidad de, bueno, y cuando ellas llegan, ¿qué hacen? Porque claro, tú puedes hacer que lleguen un montón de mujeres a los cargos, y en sí mismo es un valor, eso en sí es importantísimo, pero van a llegar todas. Van a llegar las feministas y van a llegar las conservadoras. Claro. Por eso hay veces nos preocupa, ¿no? Nos llaman la atención. Nuevo León, ¿no? Congreso paritario, nunca había conseguido pasar la propuesta de iniciativa de penalización del aborto con un congreso mayoritariamente mujeres, se aprueba. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si estamos luchando por los derechos de autonomía, de reconocimiento, identidad, de empoderamiento de las mujeres, que las mujeres voten en contra de esos derechos. Pues eso es posible, porque estas son ideas, esto es una ideología. Y así como las tenemos las feministas, la pueden tener también los hombres, digamos, no es solamente para las mujeres, pero también pueden no tenerlas las mujeres. ¿Sí? Entonces hay una serie de desafíos que te genera, ya sea en sistemas presidenciales o en sistemas parlamentarios, la mayor presencia de mujeres no te garantiza agenda de género, y muchísimo menos agenda progresista, y muchísimo menos agenda feminista. Desde luego. Que creo que yo, esa es la gran disputa actual, aunque no se está dando. Aquí en este momento se está discutiendo otra cosa, que a mí me preocupa muchísimo,
que tiene que ver con quién es el sujeto político. Es una discusión muy larga de hace muchísimos años, que habíamos conseguido desplazar por la agenda de participación y representación y que ahora regresa, cuando en realidad lo que deberíamos, creo yo, estar pensando, investigando, estudiando es cómo transformar las condiciones estructurales que condicionan la presencia de la mujer. Y con esto voy a la segunda pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la violencia, y eso se ve muchísimo en una agenda específica que es la violencia política en razón de género, que es una agenda en la que la vida me ha llevado a centrarme, no porque yo la haya elegido como objeto de estudio, sino porque cuando llegué a México, México estaba discutiendo esto, y por diferentes cercanía a diferentes actores, ¿no? La justicia electoral, los órganos de administración de elecciones y de organización de elecciones, o sea, las autoridades electorales, más mi cercanía a diferentes líderes del movimiento de mujeres, así, terminé trabajando sobre violencia política en razón de género, y de ahí uno de mis libros que ha sido como más leído, porque digo, llegó justo en un momento de la agenda que estaba necesitada de conceptualización, que es Cuando hacer política te cuesta la vida, que es un libro que publicó nuestra universidad. Y ese libro, apoyó la conversación, apoyó a detonar la conversación y apoyó a quitar mitos respecto a la violencia política contra las mujeres que quieren, a la violencia que contra las mujeres que quieren hacer política, ¿no? Por su condición de mujer. Y es verdad que, o sea, hay diferentes manifestaciones de violencias, ¿no? Y evidentemente no toda la violencia es política y no toda la violencia es en razón de género. Pero cuando es política y cuando es en razón de género es porque ellos no soportan las mujeres independientes. Digo ellos, y lo digo académicamente, porque está corroborado que la mayor cantidad de casos de violencia son de ellos hacia ellas. Aunque teóricamente y empíricamente podrías tener casos de violencia de mujeres contra otras mujeres o de violencia de mujeres contra hombres. Pero la mayor cantidad de casos reportados que hemos encontrado, los más violentos, los más virulentos, han sido de hombres hacia mujeres. Y bueno, hoy en México ha hecho una transformación importantísima en esta agenda, porque hoy ya es causal de nulidad de una elección. Y hace algunos meses, en Guerrero, en un municipio, en Iliatenco, se mandó a hacer otra vez la elección porque había demostrado que había causal de violencia política contra la candidata a la presidenta municipal. Y además, la diferencia entre los dos más votados había sido menor de 5 puntos porcentuales, que es lo que dice la norma, y entonces se volvió a hacer. Imagínate que un día, a la mañana, en plena una campaña electoral, todo el pueblo aparece pintado diciendo que las mujeres no tienen que gobernar, que las mujeres no están capacitadas, que en realidad ella es la esposa de, y entonces... Y eso, y lo que sugiere y lo que sostuvo la sala regional, el tribunal local y ratificó la sala superior, es que eso puede condicionar, no tienen la manera matemática de determinarlo, pero puede condicionar las creencias de la gente en el momento de votación. Eso. Y como resultado fue muy estrecho, se podía condicionar. Entonces, hay todo un fenómeno cultural, evidentemente. Y mira, no hay que irse a la política, lo vemos, nosotros lo vemos todo el tiempo. Claro, claro. Desde la típica pregunta, y solo te interesa trabajar, cosa que a los hombres nunca le dicen, solo te interesan trabajar. Claro. Típico comentario de, ¿y para cuándo los hijos? ¿No? Claro. Que tampoco le preguntan a los hombres cuando tú eres académica o política. Desde la típica cuestión de que tú das una idea y siempre se la atribuyen que la dijo otra persona, normalmente un hombre consagrado. Sí. Y de tu manera en que te hablan, ¿no? Con diminutivos, ¿no?
Flavita, yo siempre fui Flavita, ¿no? Yo era la doctora Freidenberg, no era Flavita. Pero yo decía, bueno, sí, me están tratando con cariño, pero no decían Francisquito, No. decían el doctor Valdés. Así es. Y te lo dicen tus amigos, es una cosa, pero cuando vas a un Claro. evento público donde se trata de tu expertise y tu reconocimiento, y eso le pasa a las mujeres políticas todo el tiempo, y sigue Totalmente de pasando. acuerdo. Absolutamente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, por desgracia. Sí, yo quería, pero vamos a dejarlo para una segunda porque esta conversación realmente me parece que tiene que continuar sobre la democracia en América Latina hoy y lo que está ocurriendo en diversas latitudes, turbulencias en Chile y Ecuador, por decir solamente dos países, obviamente hay en más. Las hubo y las ha habido en Honduras, grandes migraciones, problemas para resolver realmente los temas de la agenda de gobierno más elemental. Y creo yo que ahí en el punto que tú señalaste de cómo la democracia tiene que afectar el Estado, es un punto en donde aún la agenda de la ciencia política no ha entrado lo suficientemente fuerte para señalar ahí las deudas que todavía tenemos, que además en América Latina se acumulan con el tiempo, porque otros países tienen 200 años o más de democracia y nosotros tenemos pues 40 años, porque nuestros 200 años de independencia fueron realmente un ir y venir de dictaduras y democracias que nunca alcanzaron o alcanzaban a consolidarse y que hoy incluso están en riesgo de reversiones y regresiones importantes. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra. Te agradecemos enormemente, Flavia, querida Flavia, doctora Flavia Friedenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido una entrevista extraordinaria y creo que el público se va a beneficiar enormemente de escuchar tus puntos de vista. Muchas Muchísimas gracias y hasta la próxima. gracias. Hasta la próxima.